¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, perdón, como sabemos, Alpine está sembrando dudas acerca de la renovación de Fernando Alonso. Y bueno, como sabemos, el piloto asturiano afirmó que afrontaría el tema durante el verano europeo, pero las palabras de Lauren Rossi primero y luego de Luca de Meo no le gustaron al aficionado. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto asturiano Fernando Alonso deberá renovar contrato si desea continuar en la Fórmula 1. Así es como lo ideó el oriundo de Asturias, que quería tener una primera toma de contacto con los coches de nueva normativa para decidir si estos lo convencían o, por el contrario, buscaba otras aventuras. A raíz de las declaraciones del mismísimo Fernando Alonso, se entendió que en estos momentos la Fórmula 1 continúa siendo lo que más le atrae, por lo que desea continuar pese a que no se cumplieron los estándares de igualdad que muchos esperaban. Bueno, la tendencia a adelantar la silly season cada año más provocó que apenas se hubiera iniciado la temporada y ya se estuviesen hablando acerca de renovaciones, evadiendo a Alonso el tema de decir que es algo que tratará durante el próximo verano europeo. La intención de Alonso no quita que se continúa hablando acerca de este tema y la pregunta sea recurrente. Porque no es ningún secreto que exista mucha gente deseando retirar al piloto desde hace ya harto tiempo. Lo que sí es distinto a otras situaciones es que generalmente los equipos han mostrado su total intención siempre continuar con Fernando Alonso, cuya salida de escudería Ferrari provocó la dimisión en bloque de toda la cúpula del equipo domiciliado Maranello. El fracaso del proyecto McLaren Honda terminó con una renovación completa del personal. Ahora el equipo Alpine dice que ya posee ofertas para va que valorar. Lo que sin duda parece una estrategia para ne negociar una renovación a la baja no le gustó mucho a los fanáticos del piloto oriundo de Asturias, que ven que el equipo Alpine no parece tener la misma confianza en Alonso que depositó en el equipo domiciliado en Enstone. El reciente domingo, Luca de Meo, quien es el CEO del grupo Renault, lo expuso de esta manera, afirmando que tenían a Esteban Ocon y también a Oscar Piastri, palabras que no está muy claro cómo sentarán al piloto asturiano a la pregunta de que si Fernando Alonso para años o de Meo dijo que habría que buscar una solución. El máximo responsable de la filial de Renault en estado el máximo responsable de la filial de Renault en la Fórmula 1 habló acerca de la necesidad de proteger tanto a Esteban Ocon como a Oscar Piastri, porque son muy buenos, como textualmente él aseguró, comentando a continuación que habría que buscar una solución ideal para todos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.